Romeo, ¿despertaste? ¿Sa? ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que me pasó? A ver, tranquilo, tranquilo. Estás en el hospital. Llevabas mucho tiempo en coma luego de que te golpearon brutalmente cuando se metieron a robar a tu departamento. No, no, Sara. No se metieron a robar. Fue Andrés. Andrés fue el que casi me mata. ¿Andrés? No, 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 debes de estar confundido. No, Sara. No, Andrés no es la persona que hice ser. Se llama Alonso y... es un tratante de blancas. Tienes que calmarte, Romeo. Acabas de salir de un coma. Es natural que puedas confundir tus pensamientos. Voy por el médico para que te revise, ¿sí? No, 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 Sara. Sara, por favor, no te vayas sin antes escuchar. Necesito convencerte de que te estoy diciendo la verdad. Que Andrés fue el que me golpeó porque yo descubrí que es un delincuente explotador de mujeres. No, es que no puedo creerlo. No puedo creer lo que me dices del hombre con el que mi hermana se comprometió. ¿Qué? ¿Qué te anda con él? Sí. Se enamoraron y van a casarse. Pues con mayor razón tienes que escucharme. Mira, ven. Yo descubrí la verdad sobre Andrés porque lo comencé a seguir, ¿ok? ¿Qué escondidito te lo tenías? O sea que sí te acuerdas de tu pasado infeliz. No, por favor, Alonso, no me vayas a pegar. No, cálmate, cálmate, ¿ok? No te voy a hacer nada. Perdón. Pensé que era Alonso que estaba regresando. ¿Alonso? ¿Por qué no el que acaba de salir es Andrés? ¿Tú qué sabes? Mira, yo me llamo Romeo, ¿sí? Y conozco al tal Andrés o Alonso, me estás diciendo. Bueno, como se llame, ¿no? Ese tipo se metió entre mi novia y yo. Y si yo estoy aquí es porque quiero mostrarle a mi novia que ese tipo no es el maravilloso y el increíble como todo mundo piensa, ¿ok? Alonso está muy lejos de ser alguien como me estás describiendo. Pero no veo qué gano yo con decirte toda la verdad. Mira, escúchame bien. Te voy a dar la cantidad que tú me pidas si me dices quién es realmente Alonso, ¿va? Está bien. Y como la cantidad tiene que ser muy jugosa, te voy a dar pruebas de que Alonso es un maldito tratante de blancas. Te decía yo que es imbécil. Me gustaba algo. A mí me embaucó. Me enamoró. Hizo que me saliera de mi casa. Y mira, lo único que hizo fue pegarme y prostituirme. Alonso me prostituye. Yo te juro que lo que te acabo de contar es verdad y tú me tienes que ayudar a que te lo sepa. Es que, ¿y por qué no se lo dijiste tú en cuanto te enteraste? Yo intenté advertirle, pero nunca me contestó el celular. Luego Andrés apareció en mi departamento y me exigió que me alejara de Gretel. Cuando yo le dije que ya sabía toda la verdad sobre su vida, me empezó a golpearme hasta dejarme casi muerto. Bueno, Romeo, lo que sea que Andrés haya hecho en su pasado no quiere decir que no pueda ser diferente ahora. Eso es la prueba de que no es diferente. Esa mujer con la cable tenía golpes en la cara que el maldito Andrés le acababa de dar. Ese tipo sigue siendo un violento. Y tú no puedes dejar que Gretel siga con él. Es que no me va a escuchar. Desde que supe de su relación, no he sido la muy buena onda que digamos. La trae cuarta a mi mamá y a ella. Tienes que seguir intentándolo
hasta que te escuche y lo deje. Tu hermana está en peligro y tú tienes que salvarla, ¿ok? Pero no creo que haya mucho tiempo porque Gretel se casa hoy con Andrés. Cuidado. Tienes que impedirlo, ¿ok? Salva a Gretel. Salva a tu hermana antes de que ese maldito le haga un daño irremediable. Andrés es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no ser descubierto. ¡Gretel! ¡Andrés no es quien dice ser! ¡Ay, tampoco está en el baño! ¡Ay, contesta, Gretel, por favor! ¡Ay, tengo que decirte que Andrés no es quien... Tienes que descansar. Quédate conmigo. Me encantaría, mi amor, pero tus papás también deben estar pasándola muy mal, haciendo todos los trámites necesarios para el sepelio de Sara. Y sería acompañarlos para ver en qué los ayuda. Sí, tienes razón. Como siempre, tan maravilloso y tan comprensivo. Luego, ¿sale? Y acuéstate. ¿Por qué lo hiciste, Sara? ¿Por qué te suicidaste? Pasa, Andrés. Señorita Gretel, Ileana, no llores. Ha sido un golpe muy duro enterarnos de que mi hermana se suicidó. No, pero... no. Ella no se suicidó. Tenía mucho miedo de hablar. Y por eso no había dicho nada. Estaba impresionada. Pero ella no se suicidó. ¿Qué? ¿De qué hablas? De que la señorita Sara la mataron. ¡Yo sé quién la mató! Voy a ver en qué apoyo a mis suegros con todo este asunto. Debe ser una lata para ellos. Sí, hombre. Y sobre todo para la doña, que fue la que descubrió a su hija colgada. No entiendo por qué se quitó la vida. Pues vas a tener que apoyar esa versión porque te conviene. Ni se te ocurra decir otra cosa. ¿Por qué me dices eso? Bueno, yo solo te advierto que mejor la policía no rasque este asunto. ¿Tuviste algo que ver con lo que pasó? Pues es que no me quedo de otra, hijo. No tuve otra cosa que hacer cuando vi que esa mujer te iba a delatar. ¿Tú mataste a Sara? Sí, yo la maté. Estaba gritando como loca que tú no eras quien dices ser. Yo estaba en la cocina de pura casualidad y la oí. Busqué una soga, subí y la escuché dispuesta a decirle toda la verdad a su hermana. Iba a poner en riesgo tu nueva vida, nuestra nueva vida, hijo. Buenas, soy el agente Rodríguez. Vengo a arrestar al señor Anselmo Blanco. ¿Por qué? Yo no he hecho nada. La empleada doméstica declaró haberlo visto cuando sacaba a rastras a la víctima para después colgarla y así sembrar la versión del suicidio. No es cierto. Yo no hice nada. Tienes que ayudarme, Alonso. No puedes dejar que me metan a la cárcel a mí solo. ¡No te quedes callado! ¡O me ayudas o digo toda la verdad! ¡Alonso! Usted también queda bajo arresto. Pero a mí, ¿por qué? Yo no maté a Sara, fue mi papá. Pero el señor acaba de hacer acusaciones de complicidad y tiene que aclararlo todo. Vamos.